Vistazo rápido, vamos a hacer este experimento. Le voy a decir a un espectador que me diga ya, puede ser cuando sea. En ese momento le muestro la carta y que la deje separada. Yo no la voy a ver más. Y ahora, muy rápidamente, con un vistazo muy rápido, en fracciones de segundos, voy a tratar de encontrar la carta o de adivinarla. Vamos a ver. Yo creo que ya. La carta debe ser roja de corazones y, si no me equivoco, el 7 de corazones. Vamos a verificar exactamente. El 7 de corazones. Y eso es vistazo rápido. Super tacto. Un espectador nos dice ya cuando quiera, selecciona la carta, la pueden ver, la coloca de vuelta en el centro, se pueden incluso mezclar las cartas, se pueden mezclar. Y ahora sí, por el tacto, voy a tratar de encontrar. Vamos a ver. Esta no es, puedo hacerlo sin ver, de hecho, sí. Solo viendo por otro lado, lo hago por otro lado, esta no es. Yo creo que esta. La carta era, el espectador la nombra, en este caso el 7 de corazones, y por supuesto, el 7 de corazones, la carta seleccionada. Y eso es super tacto. Adivinación imposible. Le decimos a un espectador que nos diga ya cuando quiera. En ese momento selecciona una carta, él la observa, la ponemos de vuelta en la baraja. Asimismo podemos mezclarla. Y lo interesante ahora es que vamos a dividir la baraja en varias porciones, la que el espectador decida. Vamos a suponer que lo hicimos en 4 porciones. Él va a seleccionar una cualquiera libremente. Vamos a suponer que selecciona esta, le damos la oportunidad de cambiar. A lo mejor puede cambiar, vamos a suponer que ahora cambia por esta. Las demás no las eligió. Recuerden que aquí no está la carta elegida, pero justamente en la porción que eligió está el 7 de corazones, la carta elegida. Carta volteada. Le pedimos a un espectador que nos diga ya cuando quiera. Se detiene para elegir una carta. Recuerden que la va a ver él, no nosotros, para darle más misterio. Dejamos la carta ahí, en el medio. Y quiero mostrarles ahora que todas las cartas están cara abajo. ¿Se ve? Todas, claramente, todas las cartas cara abajo. Pero solamente con pasarle un poco la sombra mágica. Ahora, una carta en el medio de esta baraja se voltea. Y es claramente el 7 de corazones, la carta elegida. Y eso es la carta volteada. Número mágico. Vamos a decirle al espectador que nos diga ya. En ese momento selecciona una carta. La vemos, la dejamos ahí. Incluso se puede mezclar para perderla bien. Y ahora le vamos a decir al espectador que nos diga un número mágico, un número especial. Cualquier número, no muy grande para no hacerlo muy largo. Vamos a suponer que el espectador dijo 13. ¿Sí? 13. Vamos a contar 13 cartas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y claramente la carta número 13, el 7 de corazones, la carta elegida. Y eso es el número mágico. Puñalada perfecta. Vamos a dar a elegir una carta. El espectador puede simplemente poner su dedo donde quiera. Selecciona la carta, la recuerda, importante, que no la vaya a olvidar. Se puede mezclar la baraja y aquí viene la parte interesante. Vamos a hacerlo a ciegas. Vamos a cubrir la baraja con una servilleta. De esta manera, ni el mismo espectador ni el mismo mago pueden saber dónde está la carta. Y ahora, con un cuchillo, vamos a tratar de encontrarla. ¿Okay? El mismo espectador puede tratar de encontrarla. ¿Okay? Con el cuchillo, va a tratar de meterla en algún lado. Sale por el otro lado. Y para que no haya duda de manipulación, voy a romper la servilleta. De esa manera, se sabe que el cuchillo está en un lugar exacto. Vamos a ver qué tanta suerte pudimos tener. Y esta carta debe ser exactamente el 7 de corazones, la carta elegida. Y eso es puñalada perfecta. Doble adivinación. Voy a dividir la baraja en dos porciones, así, de manera que quede una mitad en una parte y otra mitad en la otra, ¿ok? Así, de esta manera, y dos espectadores van a agarrar cada una de las mitades después que termine de hacer esto y van a seleccionar una carta. Incluso las pueden mezclar. Una vez que la tengan en las manos, las cartas, las barajas divididas, se puede mezclar cada una de ellas, se puede mezclar esta, se puede mezclar la otra. Van a tomar sin ver, así, una carta. Vamos a suponer en este caso, no la voy a ver yo, vamos a suponer, una de las cartas y la pierden en el centro de la otra baraja y toman una de estas, la ven,
No la voy a ver yo tampoco y la pierden en el centro de la otra baraja. Incluso ahora se pueden volver a mezclar. Esto es increíble. Ahora, yo solamente con ver una de las porciones puedo sacar una carta. Veo la otra porción, saco otra carta, pido que la nombren y voy a tener en mis manos el 7 de corazones y el 2 de corazones, las dos cartas elegidas. Y eso es doble adivinación. Encuentra tu carta. Le vamos a pedir al espectador que seleccione una carta, dice ya cuando quiera, la puede ver. Bueno, casualmente el 7 de corazones de vuelta, lo pone de vuelta en el centro, se puede mezclar y vamos a hacer algo interesante. Se puede incluso cortar y vamos a dividir la baraja así en unas 8 cartas. 8 cartas está bien. Le pedimos al espectador que seleccione una hilera, vamos a suponer que selecciona esta, la eliminamos, podemos decirle ahora que puede elegir o eliminar. Si él quiere esta carta, por ejemplo, elegirla o eliminarla, vamos a suponernos que la elimine. Esta quiere elegirla o eliminarla, a lo mejor la quiere elegir, es decir, que elimina estas dos. Puede cambiar de opinión si quiere, vamos a suponer que se quedó con esa carta. Nombra, en este caso el 7 de corazones, y esa va a ser la carta elegida. Y eso es, encuentra tu carta. Todas iguales. Vamos a hacer que un espectador elija una carta. En este caso, el 7 de corazones de vuelta, lo pone ahí, libremente al centro, se puede mezclar. Y aquí viene la parte interesante, no importa que yo corte, solamente tengo que hacer un pase mágico y el 7 de corazón aparece arriba. Puedo volver a cortarlo al centro y lo interesante es que el 7 de corazones vuelve a aparecer arriba. Claro, hay quien puede pensar que tengo más cartas iguales y les voy a decir la verdad, es probable, aunque todo es una ilusión. Si ustedes se fijan, todas estas cartas que está usando son 7 de corazones. Claro, como dije al principio, todo es producto de la ilusión, así que solo tengo que hacer así. Y ahora todas estas cartas que tienen aquí son de vuelta un mazo de cartas común y corriente. Y eso es, todas iguales.